Correcto. FIAES en estos 20 años ha desarrollado más de 1000 proyectos y ha invertido de mano de las organizaciones más de 53 millones de dólares a través de 250 entidades no gubernamentales. Y me estoy refiriendo a ADESCOS, ONGs, instituciones de investigación, centros de bienestar infantil. En esta zona, FIAES ha promovido la organización comunitaria. Hemos desarrollado trabajo de fortalecimiento con las organizaciones. Se ha trabajado de la mano con las asociaciones para la restauración del mangle. Hemos trabajado, por ejemplo, en la zona de El Quemado. Hemos promovido la siembra de alevines. Se ha desarrollado, por ejemplo, la inmersión de arrecifes artificiales para que se poblen de corales que puedan promover la mayor cantidad de pesca. Se han desarrollado actividades de capacitación y de concientización en las comunidades. FIAES ha sido la base del sistema de áreas naturales protegidas en el país, apoyando prácticamente al 60% de las áreas naturales en el país. Que se vienen estos próximos El compromiso años. Es continuar invirtiendo de la mano de las comunidades. FIAES no trabaja, digamos, en lo abstracto, sino que va a las comunidades organizadas y que quieran proteger los recursos naturales, y en ese sentido trabajamos con ellos. Entonces, este año, por ejemplo, vamos a invertir 4 millones de dólares en todo el país, de los cuales 728 mil son aquí en Usulután, en la Bahía de Jiquilisco.